nuevo programa a toda costa, hoy desde la ciudad de Rosario y junto a nuestro río Paraná. Vamos a comenzar viajando a la ciudad de Goya en el marco de la 46ª Fiesta Nacional del Surubí y lo que ocurría el viernes a la noche en Costa Surubí, este predio tan masivo que tuvo una concurrencia realmente muy importante y la elección de su reina. Y vemos una verdadera multitud el viernes a la noche, noche de elección de reinas, en el predio de Costa Surubí. Y todo comenzaba con espectáculos locales de ballet, acompañados por la reina y sus princesas, la reina elegida el año anterior. Y vemos ya la pasada de las primeras candidatas, todas vestidas iguales, 12 participantes, 12 postulantes y también más de 30 reinas nacionales que fueron invitadas de fiestas de todo nuestro país. Verdaderas embajadoras de fiestas nacionales que hay a lo largo y ancho de nuestro país. En la conducción, Miriam Fleitas, Arturo Cuadrado y Carolina Pampita Ardoraín, quien por supuesto usó el escenario como pasarela para mostrar ropa diseñada aquí en Goya. De mujeres divinas, ella es argentina, como ella no hay. Momento de presentación y reconocimiento a los participantes de la Comisión Municipal de Pesca, encabezada por Pedro Sá, selfie por medio con Pampita. Y continuaban los espectáculos musicales y de ballet. Goya se ha convertido en un verdadero polo cultural en danzas y en música de nuestro litoral. La última pasada que hicieron las 12 postulantes fue con ropa diseñada en Goya y con inspiración en la reserva natural El Isoró, en su naturaleza. Hay que destacar también el trabajo de Paola Altamirano con el lenguaje de señas para sordos e hipoacúsicos. Segunda princesa, Camila Scarpa, representando la barra pesquera Central Goya. Primera princesa, la postulante número 4, Sara Pintos, representando a Surubí Yapú. No. Y reina nacional del Surubí fue electa Luz Estride, con el número 10, representando a la barra Surubí Curí. Es la flor más bella, vagando por las estrellas. Vemos la coronación por parte de Mariano Hornaechea, que es el intendente de Goya. Luego la capa por el presidente de la Comisión Municipal de Pesca, Pedro Sá, y la reina saliente que entrega su cetro a la nueva y flamante reina nacional del Surubí. Todavía no la conoces, no te lo podés perder. Una fiesta para disfrutar muchos días en familia y con absolutamente todo. Emoción, diversión y competencia. Tienen que venir a conocer Goya. Muy buena la presencia de Pampita en esta elección de reina, conduciendo la fiesta junto a nuestra amiga Miriam Fleitas y Arturo Cuadrado, que jerarquizaron esta transmisión que la vio el país en directo por T5 satelital. Ahora nos vamos con el espectáculo de rap que hubo esa misma noche al primer corte de A Toda Costa. Siempre camino flexing por la street, aunque todos en la mitad te tienen mí. Y esa que me tiene crazy con sus tweets, yeah, no me puedo dormir. Siempre camino flexing, flexing. What do you text me? Si te hablé en el party, demo soy la puerta de exit. Don't play with me, no me puedo dormir. Mejor prende el track y la aurícula. Tengo un lápiz en la mano y mierda pa' contar. De los que se juntaron Ramos y Catán, así que nada de esto no va a poder salir mal. Presentamos la nueva app Turismo Goya. Están todos los servicios turísticos que ofrece la ciudad. Accede a todas las ofertas turísticas
y contactalas al instante. En alojamientos tenés varias opciones disponibles. Hosterías, cabañas, hoteles, entre otros. Llega a Goya y a sus lugares usando el GPS en tiempo real. Accediendo al sitio de interés y ampliando mapa, podés llegar más fácil. Bájate la app y viví la experiencia Goya. Goya Ciudad. Sorrento Open Club, tu nuevo club náutico deportivo para que disfrutes a pleno. En la costa central de Rosario, sobre el río Paraná. Sorrento Open Club, un nuevo club social donde los valores importan. Nos ocupamos de todo. Vos disfrutá. Productos para piscinas, construcción y reparación, sistemas de calefacción, mantenimiento y más. Avenida Italia 1326, Ciudad de Formosa, Iguazú. Tu solución. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. ASTEM, Buceo, Rosario. Cursos de buceo deportivo en todos los niveles. Certificaciones internacionales. Fabricación y venta de equipamiento para buceo deportivo y profesional. Viajes nacionales e internacionales todo el año. ASTEM Autec. La diferencia a la hora de disfrutar del buceo. Segundo bloque de este programa, A Toda Costa, y veíamos Yacutinga Lodge en Andresito, en la provincia de Misiones, un lugar enclavado en plena selva misionera. Una maravilla para visitar, con muy buena gastronomía. Ahora nos vamos al sur de Chile, a la Patagonia chilena, a la décima región de los lagos, la zona de Osorno, para conocer Arastronador. Lo escuchamos a Claudio Mendoza. Lo que ustedes encontrarán acá en Fundación Lipizana Chile es la escuela clásica Lipizana, alta escuela de equitación. En este lugar de más de 300 hectáreas ustedes encuentran diversas instalaciones que le dan vida al Arastronador. La escuela clásica Lipizana tiene diversas entidades dentro de su organización, compuestas por un grupo de coches, denominado cocheras, con gente a cargo, jinetes y conductores de coches. Tenemos naves con ganado, caballos y yeguas de origen lipizano.
Nuestro caballo Lipizzano es un caballo que tiene más de 500 años de historia, que tiene una tradición que proviene del Imperio Austrohúngaro y que nosotros, a través de esta escuela clásica lipizzana, cultivamos en Aras Tronador. Nosotros somos la única institución en el mundo validada por la Escuela Española de Viena, que es la que se encuentra en Austria y que reconoció en Fundación Lipizzana Chile, específicamente la Escuela Clásica Lipizzana de Chile, su socio oficial en el mundo de la alta escuela con caballos lipizzanos. En este lugar existen más de 15 jinetes, existen cerca de 63 caballos, 53 de ellos lipizzanos, que le dan vida a nuestra instalación junto a más de 10 carruajes de diverso tipo y construcción, dentro de ellos dos carruajes que son originales desde 1898 y 1900 respectivamente. Es una instalación que invita al recogimiento, a participar de la interacción con el mundo ecuestre en un entorno que es muy especial por la naturaleza que nos rodea. Grandes varones del ayer serán los jóvenes de siempre, los eternos. Son muy bienvenidos a visitar nuestras instalaciones y en su programa, a toda costa, tienen que llegar a Fundación Lipizzana Chile, Aras Tronador, aquí en el sur de Chile, en Purranque. Y de la Patagonia chilena nos volvemos a Goya y continuamos con lo que sucedió el sábado de la noche en el predio de Costa Surubí con los espectáculos y la Expo Goya, un verdadero fenómeno social con más de 31.000 personas que pagaron su entrada por día.
sábado a la noche y también una verdadera multitud en la Expo Goya en Costa Surubí, en el marco de esta 46ª Fiesta Nacional, las infaltables joyas sobre ruedas que son las Combi Volkswagen con barras de tragos, también la pulpería que año a año lidera la gastronomía y, por supuesto, mucha diversión para los más chicos. Escapemos de esta vida, viva el Che y los Rolling Stones. Ropa técnica de la mejor calidad construida en nuestro país, el stand de turismo de la ciudad de Corrientes, con quienes compartimos muchos momentos, el stand de la provincia de Corrientes, y casi una foto, Ricardo Anglada, Alberto Pérsico, Daniel Canestrari, que tenemos miles de kilómetros en la motonáutica offshore argentina. Un reencuentro realmente muy, muy grato. Dentro de los muy buenos espectáculos locales que pudimos disfrutar este sábado a la noche estuvo Damián Ayala con Folclore del Litoral, Os Demonios con música de Brasil muy bien instrumentada. Ya siente una verdadera multitud el show de cierre de Cristian Castro. Desesperada, creo que querías cambiar. Y como nadie vino a abrir la puerta, le diste media vuelta diciendo Dios, aquí no es. Vamos a tener mucho más de este gran evento mundial de pesca que vivimos en Goya la semana que viene con la entrega de premios y un número muy importante que se hizo presente, más de 5.500 comensales en esta cena donde se reconocieron a los ganadores. Ahora, segunda pausa en A Toda Costa. Los mejores servicios para disfrutar de una buena pesca. Cabaña Don Julián, Paso de la Patria, Corrientes. TH Industrias, equipamientos integrales personalizados para tu furgón, minibús o utilitario. 50 años fabricando la más amplia línea de asientos y butacas cuyas principales características son seguridad, funcionalidad y comodidad. TH Equipamientos, innovación y confort para tu vehículo. Nada como el juntos a la paz. Cuando te haces un picnic. Cuando te da mucho gusto tu trabajo. Cuando te sentís un pebete. Siempre estamos junto a vos. Compartiendo tu camino, tu pausa, tu recreo. Porque somos individuales. Pero lo mejor de nosotros lo hacemos juntos. Sándwiches individuales. Comelos donde quieras.
Motores eléctricos Torqueedo, última generación y tecnología importada de Alemania. Motores fuera de borda desde 1 a 200 HP, 2 años de garantía. Naval Electric, distribuidor y servicio oficial en Argentina. Torqueedo, líder mundial en motores eléctricos para embarcaciones. En Moscato Neumáticos, alineación, balanceo con las últimas tecnologías. Neumáticos de todas las marcas con los más convenientes planes de pago. Ingresá a www.moscatoneumáticos.com.ar o llegate a Avellaneda 901 bis, esquina Almafuerte. Moscato Neumáticos, representante oficial Goodyear en Rosario. Moscato Neumáticos. Busqué la rima que duerme con todas las palabras. Si algo caché es porque entendí todo menos la distancia. Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Tercer y último bloque, este programa a toda costa, y veíamos regresando el corte El Salto Encantado en Aristóbulo del Valle, en la provincia de Misiones, un salto espectacular, que ahora vamos a conocer otro salto, Corbata Blanca, en el noroeste de la provincia de Chubut, en la localidad del Hoyo. Parece percibir en mí debilidad, los vestigios de una hoguera. Mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Descuido, fui víctima de todo alguna vez. Ya no puedo percibir, ya nada puede impedir en mi fragilidad. Es el curso de las cosas. Hoy mi corazón se vuelve delator. Se abren mis esposas. Suave látigo, un hambre mortal.
Y de esta manera hemos llegado al final de este programa A Toda Costa. La semana que viene, el fin de semana largo, vamos a estar en Florencia, Las Toscas y Villa Ocampo, en el norte de la provincia de Santa Fe, en el 11º canotaje de Jaucán y Gas, material que vamos a empezar a compartir en un par de semanas. Nada más, nos despedimos como siempre con Crónicas de Viaje. Viajamos, lo conocemos y lo compartimos por esta pantalla. Hasta la próxima. Soy Jaucán y Gas, soy avispón del humedal. Soy de las orillas, tierra norte, litoral. Llevo en la canoa de mi suerte, espinel de vida y muerte, pescador de soledad. Soy gente del agua que brotó del carrizal. Vengo de las lluvias ancestrales, Paraná. Siglos soterrados, soy vertiente, soy bajante, soy creciente. Verde bosque, malotar.